En el día de ayer, Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue detenido por la SEBIN. Y ellos argumentan, sobre todo Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que es injusta esta detención, que no tiene sentido que este hombre, que no ha hecho nada malo contra el Estado, haya sido llevado en una grúa a la fuerza en el día de ayer. Aquí quiero que escuchen un video en el cual él se refería a la ayuda humanitaria que pretendieron entrar por Colombia a Venezuela en el pasado mes de febrero. Este día, resolver parte de sus angustias y parte de sus problemas. La ayuda humanitaria es necesaria. La ayuda humanitaria va a ayudar a la familia venezolana de bajos recursos. Va a, de alguna manera, solucionar el tema de esos enfermos y esas enfermas con situaciones terminales que están esperando una ayuda médica para tener una esperanza de continuar viviendo. Y eso ayuda no solamente al enfermo, sino también a su familia. Y de esos hogares de cuidado, donde están los ancianos, donde están los niños, que no le llegan alimentos, esos alimentos van de alguna manera a paliar, a resolver transitoriamente. Pobrecita toda esta gente sin alimento en Venezuela. Mientras tanto, aquí tengo un video en uno de los mejores restaurantes de Venezuela. Aquí está sentado Edgar Zambrano, quien fue increpado por personas que estaban en ese restaurante en ese momento. Está paralizado y Zambrano estaba muy tranquilo allí. Ahora, estos usuarios le estaban reclamando, comensales igual, le estaban reclamando esa actitud tan tranquila que él tenía en vez de estar del lado del pueblo oprimido. Zambrano agarró. Este hombre, Edgar Zambrano, quien dice que no tuvo nada que ver, quien dice que su aprehensión fue injusta. Aquí tengo un video donde lo muestran el 30 de abril, donde se pretendía pues finalmente sacar a Maduro e ingresar a Juan Guaidó al Palacio de Miraflores. Epa. Pretendían hacer un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Maduro en cualquier país del mundo. Las personas implicadas en un golpe de Estado, pues obviamente que o las van a matar en un paredón o van a ser enjuiciadas. En el día de ayer, la Embajada de los Estados Unidos lanzó un comunicado en el que amenazan por la detención de este hombre, Edgar Zambrano. Ya la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela es virtual y la manejan por Twitter. En este momento, en Venezuela, todos los diputados pertenecientes a la Asamblea Nacional que tuvieron que ver con este golpe de Estado del 30 de abril, les han quitado su inmunidad y van a ser juzgados. Y van a ser juzgados por traición a la patria. Y este hombre, Edgar Zambrano, primer vicepresidente, en este momento está siendo juzgado en Venezuela. Y es bueno que la gente que no sabía los hechos, pues ya relacionen a este hombre con lo que ocurrió el 30 de abril y por eso está siendo juzgado en este momento. En el transcurso del día continuaremos con más información. Tengan un feliz día.